Dice las malas lenguas que nuestro invitado de hoy tiene una cábala muy importante. Pone una moneda en su zapato cuando va a relatar un partido. Sí, es fanático del fútbol y cuando llegó a Canal 13, llegó para quedarse. Lleva 17 años en el canal y no solo ha encantado por su torso desnudo en un spot publicitario, sino que además su talento y su memoria lo ha llevado a mantenerse en una de las áreas que más ha sufrido el último tiempo en Canal 13. Estamos hablando del área deportiva. Es de los que ven los partidos en solitario porque le gusta concentrarse y analizar cada jugada. Escribió un libro que se llama Maní Confitado y se trata de todo menos de comida. Nuestro invitado está lleno de secretos y aventuras que vamos a conocer el día de hoy. Nuestra estrella de hoy es Ignacio Valenzuela. Un tremendo invitado. Ignacio Valenzuela, ¿cómo estás? Muy bien. Feliz. Bienvenido, por favor. Gracias. Asiento a mi humilde morada. No, está tremenda. Morada en la silla, cualquiera por cierto. Se lo quisiera. Oye, Ignacio, vamos a conversar muy relajado, muy entretenido. Y antes de que nos dé hambre, ya. Yo quiero hablar de maní confitado, porque cualquiera podría sonarle un título de un libro de cualquier otra cosa. ¿Por qué maní confitado? El maní confitado es... La explicación es porque desde que yo he ido al estadio, en mi vida, hasta hoy, hay algo que se repite en todos los estadios. No vale lo mismo, ha subido de precio, pero que es el maní confitado. Para mí el maní confitado es sinónimo de ir al estadio. Entonces, por eso le busqué el nombre a ese libro, que es aparte, bueno, es más lúdico, es claro, para niños. Claro. Pero de las pocas cosas que yo he escogido el nombre y que me lo han aceptado, fue el tema del maní confitado. ¿En serio? Sí. Un poquito más sí. Transversal. Y llevándonos a esa historia, a ese momento y a esa transversalidad, ¿verdad? El maní confitado. Tu primera vez en un estadio fue a los 6 años. A los 6 años, en el 85. Imborrable. Imborrable, recuerdo, porque yo realmente me pregunto por qué me gusta tanto esto, el fútbol, que es una experiencia que yo la hacía, y mi papá la hacía cuando él era chico y como que me la transportó, claro. Y yo la agradezco toda la vida. Y me acuerdo, tengo ese recuerdo fotográfico de cuando entré al estadio, el olor que había de las banderas, la gente fumaba, estaba lleno el Estadio Nacional, donde nos estacionábamos, y ahí no paré más. Fue un Colo-Colo-La U, un clásico, que ahí podía ir con... Yo en ese minuto no... Nada, yo era un niño que mi papá me dijo, mira, esto es el clásico. Esto es. Sí. Y estaba Caselli, que fue su último clásico por Colo-Colo. Y el preliminar fue un Palestino Cobresal, me acuerdo, 0-0. Yeah. Aburridísimo. Entonces yo miraba y no, por ejemplo, no sabía que cuando tú metías un gol el equipo partía a la mitad porque yo lo había visto por tele. Entonces esas cosas yo las iba descubriendo. Perfecto. Papá, ¿por qué hacen esto? Todo. Y claro, fue encontrarse en el fondo como con un océano nuevo y me gustó. Después me llevó a otro partido, a los meses después fuimos a ver a Chile. Un partido Chile-Perú que el futbolero se va a acordar, el partido de Acasuso, famoso, una eliminatoria. Y después ya yo le dije, papá, pucha, llévame a todos los estadios que podáis. Pues me lleva al de la Unión, al de la Católica, en fin. Así que esa es como la historia que ahí yo entro al mundillo del fútbol. Me encantaría decirte que me acuerdo exactamente lo que hice a los 6 años, pero es un poco difícil. ¿Cómo te acuerdas de tanto detalle? Tienes una memoria como un poco diferente al resto. No. A ver, tengo buena memoria, creo yo, porque... Mi memoria es una herramienta de trabajo, ¿ya? Yo la ocupo. Y de verdad que relaciono muchas fechas con fútbol. Por ejemplo, en tercero medio, ¿qué año fue? El año 95. ¿Y qué pasó ese año? Y me acuerdo, y eso es verdad. Ah, perfecto. ¿Tienes referencia? Tengo referencia, sí, me voy guiando en el tiempo. Pero claro, si tú me preguntáis en ese minuto, no sabía que yo tenía 6 años, no me acuerdo, 6 años. Pero sí me acuerdo del día, me acuerdo cómo estaba el día, porque son cuestiones que te quedaron para siempre. Por ejemplo, en mi primer día de colegio, ¿cómo fue? Veo fotos. No me acuerdo. Ay, ese no te día, acordás, ¿no? De nada. No, no. O sea, tiene que ver un poco quizás con lo que más te apasiona. Yo creo que a ningún niño sí. De ninguna parte le apasiona tanto el colegio, pero sí te apasiona el fútbol. Sí, sí, no, absoluto. Entonces me acuerdo la primera vez en ese estadio, los regalos de Pascua, lo que pedía, una pelota, una decepción un día que pedía una pelota y no te llegó. Eso, esa Pascua me acuerdo. Genial. ¿Cómo fue esa Pascua? No, uno le pedía la... ¿Ese era tu regalo típico? No, me regalaban mis papás después. Un poco más grande, cacharon que, por ejemplo, me regalaron un micrófono.
y yo lo conectaba, imagínate el 25 de diciembre, en la radio, un equipo de esos plomos. Por supuesto. Sin, con cassette, dos cafeteras, ¿no? Claro. Para el play record. Hola, va. El 25 de diciembre, claro. Tú querías dormir hasta tarde. Obvio. Entonces, eso empezaron a regalar. Y antes no era tanto como pelota, pero sí me hacían regalos de, no sé, un par de zapatos de fútbol, no tan extremo, pero alguna vez yo pedí y no llegó, el viejo Pascuero no pasó por la tienda de deporte, y claro, entonces tengo ese recuerdo. Es así. O sea, yo me acuerdo la frustración de decir, pucha, yo el otro día quería ir a jugar, claro, a la plaza, claro. con zapatos de fútbol nuevo, con guantes, yo jugaba al arco, con guantes de arquero, y después fueron llegando. ¿Siempre estuviste ligado a los deportes porque no solo te gustaba el fútbol, también el atletismo, sí, natación también? Sí, la verdad es que mi papá en particular era sigue siendo muy deportista, hacía las deltas, subía cerro, salíamos en bicicleta a pasear. Outdoor. Sí, súper outdoor. Me inculcó eso, mucho naturaleza, mucho salir. Mi hermana hacía atletismo en su colegio. Yo estaba en un colegio en el Trehuelas, donde hacían mucho deporte. Mi mamá también hizo mucho deporte hasta que se quebró una pierna esquiando. Yo no había nacido, entonces ahí ella dejó. Pero siempre me promovía, me decía, pucha, anda, dale. Practícalo. Practícalo, dale. ¿Y lo haces tú con tus mellizos? Con mis hijos, tan chicos todavía, pero sí, trato de que me acompañen a ver un partido, en la casa fundamentalmente, al estadio me he ido un par de veces. Y ya en un tiempo más habrá que meterlo en algún deporte que a ellos les guste. Yo les pregunto, porque de repente tú metías, no sé, tu caro chico. Igual tienen nociones, que no son tan chicos como para no entender de alguna forma. Van a cumplir forma. 5 años. Igual sí. Son más o menos grandes. ¿Cuál es, según lo que tú has visto como papá, sus tendencias? Lorenzo y Jacinto. A Lorenzo, fútbol le gusta. Ya. Sabe, yo le enseño los equipos de fútbol, entonces él se lo sabe. Tiene nociones. Tiene noción. Y mi hija le gusta más el baile, ¿cachai? Perfecto. Entonces yo realmente llego al colegio y pregunto a los profes, oye, están en pre-kinder. ¿Y cómo andan? No sé si me mienten o no, pero bien, por lo menos bien. Pero sí, tienen una vida que a mí me gusta, que siempre tienen que, creo yo, un deporte que les guste, el que sea. Pero que hagan uno, que les guste, que les tinque. Pero no imponérselo yo, porque yo le puedo decir, no sé, juega fútbol. Claro. No, es que me gusta el tenis o me gusta otro. Y pasa mucho con los niños también, que heredan de alguna forma la preferencia deportiva o del club deportivo de sus papás o de su familia incluso. Así es. Tú eres de la Universidad Católica, uno de los pocos periodistas deportivos que ha dicho públicamente cuál es su equipo favorito. ¿Cómo se hace eso con los hijos? Hice una jugarreta porque... mi hija, tú le preguntas, y es de Fernández Vial. Entonces, como no están en categorías iguales, voy a evitar una pelea, ¿ya? Perfecto. Eso, para partir. Y le tengo mucho cariño a Fernández Vial. Yo estuve en Concepción, conozco mucha gente de ese equipo que va a cumplir 115 años ahora, dentro de poco. Acaba de cumplir, no me acuerdo. El tema es que un equipo de Concepción, muy querido, los ferroviarios, qué sé yo. Y el tema de Católica, él alguna vez vio la camiseta, también le gustó y se aprendió, claro. UCE, iban a unas clases de deporte ahí en el Estadio de la Católica, entonces como que lo identifica. Pero de verdad, si le gustara el equipo que sea, a mí me da lo mismo, o sea, claro. Me da igual. Ahora, mientras le guste el fútbol, me gusta eso, que le guste el deporte. Y eso ya, bueno, con eso pues que él elija y... Hay bien. Algunas influencias que de pronto lo guían por un lado, yo lo voy corrigiendo en el camino. Claro, por ejemplo, si me dice soy de la U, yo le agrego una C al lado o una cuestión así. ¿Y de Colo-Colo? O no hay posibilidad, ¿no? Simplemente no le va a gustar. No, parece que alguien le dijo alguna vez, yo le dije, ¿qué equipo no te gusta? Me dijo Colo-Colo, me dijo. Le dije, ¿pero cómo? ¿Quién te enseñó eso? No sé, lo escucho, pero da lo mismo, si es de Colo-Colo, de la U. Oye, Ignacio, ¿por qué crees, y según tu plataforma, ¿verdad? Y según toda tu trayectoria, ¿por qué crees tú que los periodistas deportivos nunca, jamás revelan cuál es su equipo de sus amores, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora igual siento yo que hay mucha... En el entorno existe... Tú no podés de repente pensar de una manera y que te respeten eso y que te lo respeten y podés como conversar y podés pensar distinto, sino que al tiro como que caes en una categoría de que no, que tú eres... Aparte que ahora se ocupa, eres monja, eres zorra, eres madre... Muy agresivo, creo yo, el lenguaje. Súper. ¿Ya? Entonces, es eso. De repente es para protegerse, de repente para no... Creo yo, para no...
cuando tú das un comentario, transmites algo, para que la gente como que te encasille, ah, es que tú lo dices porque eres de tal equipo. Entonces, yo creo que tiene que haber un espacio de repente para el diálogo. Yo, todos los periodistas, toda la gente tiene su opción religiosa, su partido político. O sea, son personas. Sí, son personas. Y en este caso, todos tienen, por una cuestión que viene de chico de la familia. O sea, hay cabros que salen que no les gusta generalmente el equipo del papá o el abuelo que lo lleva al estadio. Por ejemplo, en mi caso, mi abuelo era de O'Higgins, porque nació en Rengo. Un tío de Colo-Colo. La familia de mi papá, muchos de la U. Y no, hay gente, deben ser cabros chicos, por rebeldía o no, claro. Pero tú tomas tu partido. Y después, en el caso del periodismo deportivo, yo no ando diciéndole a los cuatro vientos, oye, me gusta, es mi equipo el que me gustaba. Exacto. Cuando chico. Pero la gente, yo creo que cada uno tiene su opción y es súper respetable. Porque creo que además la gente que yo conozco y con los que trabajo también son súper profesionales al momento de, sí, me puede gustar tal equipo, quiero que le vaya bien a este, pero cuando tenés que comentar, que transmitir, te tenés que sacar la camiseta y eres, antes que hincha, eres periodista, eres profesional. ¿Y te ha pasado en algún comentario, algún análisis de algún partido de repente que te haya como... ¿Te ha dolido decir que realmente lo hicieron pésimo? No. Como que te... Mira, yo estaba en la universidad, uh-huh. El año 98. Ya. Entonces me tocó ir a un partido de la Católica, ayudarle a un compañero que trabajaba en la tele. Perfecto. Y yo leía el foco, qué sé yo. ¿Estás de asistente de producción? De todo. Entré al estadio gratis. Entonces saqué unas cuñas para un ramo de la U. Aproveché mi grabadora. Era un partido de la Católica. Y dos jugadores de Católica me mandaron a la cresta. Me había perdido, parece. Entonces, sal de aquí. Pucha, dije, qué lástima, qué pena esto. Claro, son gallos qué decepcionante. Son tu ídolo, de alguna forma. Entonces decís, bueno, esta es tu pega, hay que hacerlo, convives con eso siempre. Pero nada, no pasó de eso y todo. Entonces, al final te das cuenta que tú estás en tu vereda, en tu trabajo. Yo respeto mucho a los futbolistas, a los entrenadores, a todos, porque en el respeto creo que se basa todo. Pero nada, al momento de trabajar tenés que sacar, despojarte de los colores, la camiseta. Con el dolor del alma, probablemente. Pero para mucho. Creo que en algún momento lleguemos a este punto que hablemos de Concepción. ¿Cómo fue tu época penquista? Que es la época universitaria. Chorísima. Sí, entre el 98 y el 2002 estudié. Yo quería estudiar en Santiago, en la Católica. Uh-huh. Mis malas o regulares notas en el colegio fueron una traba, la insalvable. NEM. ¿Ah? La NEM. La NEM actual. La actual NEM. No, mal, así del montoncito y para abajo. ¿Cinco? No, más de cinco. ¿Cinco? Por ahí. ¿5-7? Por ahí, no menos. 5-6. 5-5.5. Nada, yo di la prueba de aptitud dos veces. ¿Ya? La primera un fiasco, mal. Y la segunda me fue muy, muy bien. Muy bien, me estudié mucho, me preparé mucho. ¿Preuniversitario y todo? Me vine a Santiago, un preuniversitario. En ese minuto mi familia estaba en Temuco. Yo ahí me vengo a Santiago. Perfecto. Estudio... No, de verdad, sí, dedicado en historia y geografía 800 y tanto, ¿no? Se me fue súper bien. Pero el promedio, las notas, gimnasio, colegio, mal. Entonces no me alcanzó para la Católica y después postulé a Concepción porque me gustaba la ciudad, la onda que tenía. Es una ciudad súper universitaria. Muy universitaria, tiene un barrio universitario abierto, claro. Vida universitaria. Yo vivía en el barrio universitario. Y la verdad es que no me arrepiento para nada, tengo el mejor recuerdo. Tenía muy claro que Concepción no era como un advenedizo en Concepción. O sea, yo llegaba y seguramente iba a hacer mi estada universitaria, porque después quería trabajar acá. Pero conocí mucha gente, empecé a trabajar allá. El primer año como un estudiante más, y el segundo año yo empecé a trabajar en una radio. Entonces ya me dediqué a la radio en Concepción. Iba a clase, a la universidad iba a clase, no tenía mucha otra vida porque en Concepción había muchos equipos, transmití sí. Todos los fines de semana. A mí me decían, pucha. ¿Estás en la radio de la del Biobío? En la UBB, sí. En la UBB el programa se llamaba Golazo y ahí llegué y. ¿Cómo llegaste? Lo que pasa es que todo tiene su historia, está bien. En el 98 en la U había un electivo que se llamaba Periodismo Deportivo. Y el examen... Dijiste, creo que esto, me voy a dedicar a esto un poco para el resto de mi vida. No, me gustaba. Me dijeron, tómalo después, no sé, Gil, man, tómalo después, si vaya ahora, después... No, yo quiero al tiro. Y tomé periodismo ansioso, deportivo. Pequeño ansioso, pequeño Ignacio, mal, eso es lo que... Mal. Y el examen era un programa de radio. Entonces lo armé yo con un grupo, éramos cuatro compañeros.
Igual tenía experiencia de cabro chico con el cassette todo. Y haciendo tú. Hasta todo. Comerciales le ponía. Entonces yo... Muy bien. Entonces, a mis compañeros yo me acabroné y les dije, mira, usted tranquilo, yo me preocupo de la música, del locutor, del nombre, todo, porque me gustaba mucho. Una época sin estudio, o sea, era una radio que ponía ahí chic, grabando. Claro. Play rate. Y ponía ahí atrás como la música, chic, que calzara, ya, sonaba. Escogí, me acuerdo, música de la banda sonora de La Naranja Mecánica. ¿Ya? Ah, algo suave. Ese era como el... Bueno, hicimos el programa... Que a todo esto, yo vivía en una pensión. Y yo que soy, puta, tengo buen corazón. Un compañero, esa cámara, Alejandro Fuentes, hincha de Ñublense, se quedó, lo echaron de la casa. No sé, y yo lo llevé a mi pensión escondido. Ojalá que no me vea la señora. Lo alojaste. Como 10 días. Lo adoptaste. Entonces yo le decía, puta, entra en un horario que no esté la señora y salís después, pero que no te pillen. Pero haz la piola. Y el tipo se fue y más encima era fanático y puso una bandera de Ñublense afuera de la casa. Y le decía, pero sácala, nos van a pillar. Bueno, y ahí grabamos, era el estudio, el centro de operación. Y lo entregamos. Y en verano, en vacaciones, yo estaba en mi casa, me llaman por teléfono, de la casa, no había celular, nada. Obvio. El profe. Ignacio, y escuché tu programa. Bueno, le fue bien, yo sabía. Y yo me cambio radio y quiero que vengáis para acá si te tinca. Y ahí fui, partí, y ahí ese año partí en la radio y ahí no paré más. ¿Y ahí se te abrió 99. Un poquito este abanico? Claro, porque yo siempre creía que mientras antes empezara mejor. En el fondo salir como al mundo del trabajo con experiencia era muy valioso. Independiente que perdía mucho, que los fines de semana ya no existían, que te pagaban muy poco y todo. Claro. Pero yo entendía que esa... Siempre te decían, oye, periodista hay miles. Entonces tú tienes que decir, bueno, pero bueno... Debo destacarme, claro. Claro, tenés que destacarme, tenés que mantenerte... Y yo seguí ese camino y lo disfruté porque aparte me gustaba. Si para mí finalmente ir a un estadio, a un partido, yo lo gozaba porque era lo que a mí me gusta. Y yo entendía que para la vida, bueno, se te iba a ir abriendo el camino, tenía que esperar, ser paciente, todo. Y finalmente, pero fue así. Partí reporteando los entrenamientos de la U de Conce y del Vial, que eran equipos de primera vez. Después ya otro equipo hacía cancha, relaté y ahí me fui para adelante. De la radio de la UBB a TVU, a Canal 13. A Canal 13, a la práctica. Exacto. Sí. Y ahí, o sea, fue como permiso. Vengo para hacer toda mi fase porque acá me voy a quedar por lo menos 17 años. Yo llegué, primero postulé al área deportiva del 13 y no había espacio. Entonces di la prueba en prensa y quedé en prensa. Y ahí estuve 3 meses y muy buena experiencia también. En un minuto del canal difícil, me tocó de editor Ramón Ulloa en el Tele 13 AM, entonces me tocaron muchos móviles en pantalla. Perfecto. Y tuve suerte porque era un practicante que te tocaba pantalla y hacía móviles. Yo tenía la experiencia de pronto de TVU el año anterior, entonces... Ese miedo a la cámara ya no estaba. Sí, yo como los caballos, para adelante. Y ahí fue esos 3 meses, estando ahí me llaman de deporte, oye, queremos que venga, y pucha, no puedo porque estoy en la práctica. Bueno, al final todo fue concordando para quedarme, terminé la U, me vine acá, me contrataron, y finalmente llevo, como dices tú, casi 17 años. Casi 17 años. Llevo mucho tiempo, como la mitad de mi vida. Exacto, o sea, y no solo eso, también has estado como... En una época que el Canal 13, además, en estos 17 años, probablemente un poco más, ha pasado por muchos altos y bajos. Y últimamente ha sido por una montaña rusa, no solo desde la compra, haciendo como ya un resumen de la compra de Andrónico Luksic, más del 60% del canal, cuando cambia y termina de ser 100% Iglesia Católica, hasta lo que está sucediendo ahora con el grupo Sequoia. Sí, yo llegué en un minuto en que... A ver, el 2002, sí, venía un poco débil, el rating había bajado. Sí. Me acuerdo que yo, el 2003, viene el golpe de Machos y el reality del Protagonistas de la Fama, que fue un impulso súper grande para el canal. Una inyección. Una inyección, pero enorme, impresionante. Me acuerdo que en el canal estaban, ya no están, en cada sala de, no sé, en prensa, qué sé yo, habían unos monitores con los ratings, con barritas, ¿ya? ¡Qué presión! Entonces tú mirabas y, bueno, mirabas a los jefes, en realidad, que salían rápido, salían lentos, se quedaban, celebraban, pa, pa, pa. Entonces te ibas dando cuenta cómo funciona esta tele. Y después levantó, después volvió a caer y me tocó integrar el área deportiva que, afortunadamente, nos ha costado muchísimo, mucho tiempo,
pero empezó a tener un rol relevante en algunas transmisiones, sí, se transmitía en hartos eventos, no solo fútbol, Juegos Olímpicos. Y con mucho éxito también, liderando en sintonía. Sí, pero además de fijarte en el rating, es además en el grupo. Yo considero que en esta época, en estos tiempos, es difícil armar equipos de trabajo en televisión tan buenos. Y yo conozco muchos otros grupos de trabajo, en el particular al que pertenezco yo, absoluto orgullo de pertenecer a ellos, de compartir con otros periodistas, otros productores, claro, que se transforman ya en amigos. Entonces tuvimos además reconocimiento de la gente, pero más allá del rating, creo que lo que nosotros nos preocupamos era de entregar transmisiones de calidad. Te podés caer y tenés pifia y todo, pero finalmente nos dimos cuenta que se podía hacer tele de calidad, que se podían hacer hartas cosas. Hicimos una vez un matinal desde Isla de Pascua, por ejemplo. Fuimos a transmitir un partido y se le ocurrió ahí a todos hacer, y se hizo un programa en vivo en Isla de Pascua. Bueno, además la serie deportiva era muy creativa. Sí. Daban vueltas de tuerca, me acuerdo, porque en esa una época, de hecho, incluso nos tocó animar una gala. Una gala de una gimnasia. Presentación de una gimnasia artística. Y yo recuerdo que era muy de darle la vuelta, que se note no, diferente. No, y previa enorme. O sea, la cuestión era el viernes en la noche y estás convocado el jueves a almorzar, que no sé si era tan necesario. Me acuerdo de eso. Así es, ¿te acordás? No fui, me era acuerdo perfecto, en el Montichero. Claro, claro. Entonces, sí, pero es algo cuando te gusta, yo insisto, cuando tú trabajas en algo que te gusta, no hay caso. No hay caso, estás tan feliz. Entonces, bueno, convives con esos momentos, en este caso del canal, pero estáis tan claro, empapado, que finalmente te da lo mismo y te sumáis y remáis para que nos vaya bien a todos. Y finalmente esto es, claro, trabajáis en grupo, en equipo, si te va bien a ti, me va bien a mí y así funciona. Por cierto, como que se contagia, ¿verdad? Sí. Pero yo quiero saber en qué momento ustedes con Juan Cristóbal Guarelo empezaron a imitar a Julio Martín. No, es un jugueteo tierno de niños. Igual lo hacen siempre. Es una cábala. ¿Ah, sí? Es una cábala, sí. ¿Como sí, la moneda en el zapato? La moneda en el zapato. Lo que pasa es que a ver, Guarelo tiene muy buena memoria, mucho conocimiento, un tipo muy inteligente, muy buena memoria, pero además él cuando chico también, él tiene 10 años más que yo, veíamos a los mismos, escuchaba ya a los mismos, éramos mucho de radio, de escuchar partidos por la radio. Y JM estaba en la minería, escribía muy bien, estaba en el 13, las tenía claro, todas. Entonces era único, era un sello, y de repente para la Copa América en Argentina en el 2011... una frase salió y nos fue bien, el partido fue bueno, quedamos contentos y dijimos, ya, ocupémosla. Y nos pasó bien. Hay un par de cositas que me quedan dando vueltas, te voy a decir, y bien curiosas y que tienen que ver con las cábalas. Te mencionaba yo esta cábala de la moneda del zapato. ¿Cómo aparece esa cábala en tu vida? Eso fue una eliminatoria, fue casual, porque para un partido Chile-Perú en el Nacional, yo muy prolijo para la vestida, digamos, no. Más o menos programo, pero agarro el zapato, todo. Sé dónde están las cosas, pero no estoy... Claro. Y ese día, claro, me puse los zapatos, salí algo apurado y algo raro había bailando en el zapato. Entonces caché una moneda. Y no era una piedra. No, no era una piedra. Era una moneda. Podría ser un billete, dije yo, pero bueno, no, era una moneda. Y bueno, la dejé y nos fue bien en ese partido. Fue eso, cuando tú sientes, cuando tú haces un programa que tú decís, me quedó redondito, o sea, que hay claro, contento todo. Está perfecto. Eso fue. Además, Chile ganó, el estadio estaba lleno en la época de Bielsa. Y bueno, la mantuve. Y nada, después alguien me lo preguntó, sí, se dio cuenta y yo la mantuve como una cábala, como para que me vaya bien a mí, si perfecto, finalmente era es eso. Algo tuyo, básicamente. Claro. Pero eso lo mantienes siempre cada vez que vas a relatar, pones la moneda. Lo tengo, sí. ¿En serio? Lo mantengo. ¿Te recuerdas cuántas Ahora, veces las has hecho? Pucha, no, porque de repente, claro, no estoy como Ney, no voy a cambiar el almacén. Oye, dame una moneda para meter en el zapato. No lo hago, pero generalmente tiro una monedita y me va exacto, bien. Exacto. Ahora, año es medio diferente, como se nos viene después de tantas Copas Américas tan hermosas. Se viene medio diferente. ¿Cómo viviste? ¿Tú estás triste con esto? ¿Ah? ¿Tú estás triste con un mundial? No. No, yo no estoy triste. No te pasa nada. No me pasa absolutamente. Porque es que el otro día vi unos amistosos, ¿verdad? Que dieron. Y solo me enfoqué como en Bélgica. Y dije, bueno, van a estar, así que está bien. Me parece genial. Pero, ¿qué pasa después de una racha tan buena que venía Chile, con tantas copas ganadas y un buen rendimiento, un buen desempeño? Y, por cierto, una buena imagen que estaba teniendo el Chile en el mundo con respecto al fútbol. Y viene esta eliminatoria y... Sí, bueno, se resintió el ambiente, se deprimió mucho, se notaba.
Yo con el que hablo me dice, pucha, el mundial, qué lata. Venos, por lo menos, le digo yo. Claro. Estamos transmitiendo desde 14 que empezó. Y sí, es cierto que un mundial sin Chile, lo que pasa es que nos acostumbramos a estar en donde las papas queman. En Copa de América siendo protagonista, en eliminatoria siendo protagonista, en mundiales. Pero esta generación dejó la vara muy alta. Sí, y yo siento que, todos los equipos y todos los deportistas y muchas cosas en la vida tienen su curva de rendimiento. Parten, avanzan, llegan a un pic. Para mí en Chile el pic fue 2014, el mundial de Chile en esta generación. Claro. Lo encontró en 2014 y después, bueno, sí o sí, sin Ecuador empieza a bajar. Y hay un cierre. Yo siento que el cierre de esta generación, el decir ya chao, listo, vamos con el cambio, era en este mundial. Me da la impresión que hubiese sido el ideal, una selección clasificada al mundial. Y bueno, dentro de las reglas está que tú no clasifiques al mundial. Le pasó a Chile cuando por 2 goles de diferencia no se metió en Rusia 2018. Y eso obviamente deprimió a muchos, que claro, como te digo, mucha gente se acostumbró, esa gente que fue a Rusia el año pasado a las confederaciones, yo voy a volver y pucha, no volviste. Entonces, a mí como hincha del fútbol, uh-huh, como periodista y como persona que me gusta el deporte, yo el mundial lo veo igual, yo lo disfruto igual, porque vi México 86, no estaba Chile, era chico, me acuerdo, mi primer mundial, listo. Italia 90, me acuerdo que lo vi, no estaba Chile. El 94, yo estaba en segundo medio y lo disfruté a concho. Como el 98. Ya el 98 está Chile. Entonces es igual verlo y disfrutarlo porque es fútbol del mejor. Ahora, con Chile es otro plus porque está ahí en un país que le gusta mucho ver a su camiseta y yo creo que se deprimió el ambiente, que se resintió, que hay una tristeza, que obviamente perjudica también a, no sé, las empresas que hacen eventos en los mundiales, los mismos medios que podríamos estar transmitiendo. Por cierto, el mundial allá. Las mismas marcas que se meten los auspiciadores en este caso y así. Exacto. O sea, así que, pero va a pasar y hay un ciclo y seguramente en el Mundial de Qatar vaya a estar o el que venga después. Ignacio, estamos hablando de mundiales, estamos hablando de selecciones y a tu juicio me gustaría saber, según tu expertise y todo lo que has analizado el último tiempo de esta generación de selección chilena, ¿quién es el verdadero capitán? ¿Es Claudio Bravo? ¿Es Gary Medel en este caso o podría ser un Arturo Vidal? Los tres reúnen condiciones. O sea, los tres son súper queridos por la gente, pero el capitán tiene que ser además querido en el camarín, tiene que tener respeto. De esos tres, para mí es más Bravo, porque lleva más años siéndolo. Tiene una permanencia seguida que es mayor. O sea, cantidad de partidos seguidos siendo convocado y jugando en Chile muy alta. En el fondo era muy difícil que falte Bravo. Tenía que ser una lesión, una suspensión. Decisión técnica casi ni una. Y era además de esos tres el primero que llegó a más de 100 partidos defendiendo la selección, que pasó el llamado Club de los 100, que le llaman en el fútbol. Pero los tres son líderes. Yo siempre me fijaba, por ejemplo, en el estadio, cuando mencionaban los equipos por los altoparlantes, a Medel, sí, pero se venía el estadio abajo, lo quieren mucho a Medel por su personalidad, por todo. Insisto, el capitán no lo elige la gente, lo escogen o los plantel o muchas veces el técnico, pero de ello el que en el fondo el que represente mejor al técnico dentro de la cancha, que le transmita calma a sus compañeros, todo, yo creo que ese era de esos tres, claro, el más Claudio Bravo. Ahora, ¿qué pasa según tu análisis con el recambio? Estamos hablando de futbolistas que están en una edad que empiezan a jubilar. Sí. Lo que te hablaba antes de las curvas de rendimiento, les pasa todo y para eso el recambio no es el peor momento en todo, en cualquier deporte, en un equipo, es el que estamos ahora, esa laguna donde estáis escogiendo jugadores, donde te quedan todavía los jugadores de la selección, los que están jugando, porque no significa que el recambio es ya los que no clasificaron al Mundial, chao, y venimos y armamos 23 nuevos. Tienes que ir mezclando. Es un proceso súper lento, que desgasta, que disgusta, que de repente te deja sabor a nada, pero que es súper, súper lento. O sea, es súper, súper lento. Lamentablemente, yo creo que estamos en un mundo que es, en todo orden, muy cortoplacista. Todo lo queremos al tiro, todo lo queremos ahora, todo ya, quiero todo ahora. Como más ansioso. Absoluto. Y ahí, bueno, tú te puedes desviar, pero ahora todo está tan a la mano que tú quieres éxito ya. Los técnicos, duran 3 meses, 4 meses. En el caso puntual, para no desviarme, de lo del recambio, es súper lento, hay que trabajar mucho y hay que
darle a la persona que vino, que es el técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda Rivera, por eso le dicen triple R. Tuvo su especialidad en las selecciones donde estuvo, en los países que trabajó, eso, tratar de catapultar, de tener buen ojo, claro, para sacar a los cabros de arriba. Pero, a ver, la Copa América, por ejemplo, de Brasil, tiene que estar seguramente todavía, es decisión del técnico, Bravo, va a haber Vidal, va a haber Medel, va a haber Sánchez, o sea, van a estar eso, tenés que ir incrustándolo. Claro. Entonces es como un ensamblaje que se va haciendo y que finalmente decanta. Pero es un proceso que, te repito, te deja mucho sin sabores, es como fome, es penca, claro, porque estás tan acostumbrado al éxito con un equipo que juega a memoria, pero es súper lento, tiene que haber. Y hay gente que la palabra además le carga, vamos, el recambio, es como tan manía esa palabra, tan tocada. Claro, es que yo creo que al final lo que importa es que sea paulatino, sí, y que no puede ser de blanco a negro. Lo que hizo, mira, Alemania, que es el mismo técnico que fue campeón del mundo con Alemania, que lleva más de 10 años al mando de Alemania, Joachim Löw, llegó al pic siendo campeón del Mundial Adulto en Brasil. Y para la Copa Confederaciones, que también fue campeón, sí, convocó un equipo prácticamente nuevo. Entonces, con gente muy joven, es distinto porque tenía los jugadores, claro, pero finalmente hizo una apuesta, le resultó y lo fue manteniendo en el tiempo. Me parece que ese es un buen ejemplo de recambio generacional que está haciendo Alemania. También eso también va medio traslapado con los comentaristas, que hoy día podemos ver a un Mauricio Pinilla y sí, podemos ver a un Mago Valdivia comentando que de alguna forma se transforman en directos competidores tuyos. ¿Cómo lo ves? El canal vecino. Y el canal vecino. El canal vecino. Yo siento que ahora es un buen tema porque hay... Yo siempre creo que el periodismo, el ejercicio del periodismo, uno tiene que siempre dignificarlo, hacerlo de modo muy profesional y quererlo mucho, acariciar mucho. Yo estoy muy orgulloso de la profesión que tengo, me preparé para ella, estudié y por lo mismo la cuido mucho. Entonces... De un tiempo a esta parte han ido incursionando muchos especialistas que no necesariamente han tenido estudios de periodismo, claro, en la disciplina que sea, en el caso particular del fútbol, muchos exjugadores, muchos exfutbolistas que sí, te aportan el conocimiento de haber estado de haber sido futbolista, de jugar a la pelota, de haber sido parte de las concentraciones, de viajar. Lo novedoso con Pinilla y Valdivia es que ellos son jugadores en actividad. Y es una apuesta que hizo un canal por llevarlo. Toda esa experiencia ellos, si la logran transmitir muy bien, y si es un aporte, creo yo, si es un aporte que va acoplado a otros periodistas, digamos, gente, claro, que estudió periodismo, que maneja comunicaciones, me parece que puede ser un buen complemento, ¿ya? Pero insisto, es novedoso y hay que ver cómo sigue la tendencia. Seguramente en el futuro va a ser así. A mí me parece que siempre en el periodismo, en particular los futbolistas, es bueno que exista el respeto, claro, que exista la mirada como un poco distinta, como un poco distante, que pueda discutir, entablar. Pero ahí desde un futbolista de repente puede ser un poco más difícil. Yo creo que la dificultad está en que son jugadores en actividad. O sea, porque después, a ver, si yo me ha tocado ser compañeros de ellos, vaya a establecer un lazo obviamente afectivo. No, y critican a sus propios compañeros. No, y además tú después seguramente tienes que, porque ellos van a volver a sus clubes, tú sigues, tener que criticarlo a ellos, es delicado. No me ha tocado eso, me ha tocado más con exfutbolistas, que uno aprende mucho, pero yo soy un defensor de que siempre exista, independiente de que puedan incursionar de ex deportista, claro, o en actividad. ¿No, tú relatas con Patricio Yáñez? Con Patricio Yáñez me ha tocado en el 13, CDF, en la Biobío, en la agricultura. Creo que es con la persona que más me ha tocado, así en, claro, claro, medios distintos. Sí. Y aprendís mucho, pero acá el elemento nuevo es ese, que son jugadores en actividad. Es una apuesta que, claro, que de repente llama mucho. Pasó también el Mundial pasado, cuando, ajá, llamaron a Manuel Pellegrini, que él estaba, era técnico, sí, estaba en el, sí, City. Sí, toda la razón. Y sí, te pasó, tuviste una anécdota por ahí. Con Hoyos, ¿no? Sí, vergonzosa. ¿Qué pasó ahí? Y tuvieron que pedir disculpas, como, lo siento. Sí, lo que pasa es que estaba un partido de la U con Unión el año pasado. Entonces estaban entrevistando a Ángel Hoyos, Ángel Guillermo Hoyos, el técnico de la U, y nosotros estábamos con el pato en caseta, como dos... púberes. Dios, y, esto ya está. No, mal. Terrible. Entonces estábamos cortados de aquí hasta acá. A esa cámara.
Entonces empezamos como, no sé, te toca hablar a ti, nos pegamos una patada. Obvio. Y el otro respondió. Y entonces empezamos a jugar a las pataditas. Cuando un técnico estaba hablando, una persona que no sabía, estaba hablando súper serio y todo, entonces fue mal, porque yo después, bueno, de hecho hablé con Hoyo, personalmente, para un clásico que no tenía que ir al estadio, fui, le pedí 3 minutos y me atendió, me dijo, despreocúpate, cosas que pasan, pucha, nada. Tú ves, te criticaron en redes sociales, por cierto. Que además son como el juicio de la gente, ¿no? Sí. Igual es que no veo tanto, ya Twitter no tengo, Instagram, con suerte, lo ocupo poco. Pero sí, claramente. Hay gente que te comentaba, oye, mira, y te mostraba, yo no quería, más me da vergüenza. Si me da vergüenza, imagínate una actitud de un cabro de 10 años, está bien, no sé, pero yo con el Pato y le pedí perdón a la gente de la U. Claro. A Hoyo no fue más que eso, no tuvo ni un otro... otro trasfondo. No, nada, fue solamente que empezamos, pensé que no nos veíamos, y nada, fue una cabra chicada. De todo el tiempo que has estado ligado en la televisión y, por cierto, con el fútbol, ¿cuál ha sido tu chascarro más feo, quizás medio vergonzoso, aparte de este? Vergonzoso... No sé si... Yo me preocupo mucho de repente no caerte en tonteras para las que te preparáis. O sea, claro. Porque finalmente cuando tú transmitís, tratáis también de educar, de transmitir, de que la gente te crea. La credibilidad es lo más importante de todo. Eso yo nunca lo he puesto en juego. Pero como chascarro divertido, no a mí, una vez se han roto sillas con compañeros que han caído, que yo me he cagado la risa. Pero no, la que nos pasó con Guarelo en Rusia el año pasado, que fue muy incómodo porque... Estábamos transmitiendo en Kazán, hicimos una previa en la cancha y al momento de irnos al puesto de transmisión, son las cabinas, falló la línea, algo pasó y no podíamos salir. Y nos dicen, tienen que ir, para que salgan, tienen que ir a los camiones, a los móviles, claro. Y ahí transmiten. Y el de nosotros en realidad era como un furgón chico, los magníficos. Entonces, unos monitores así, chiquititos. Y nos... Con lupa, obvio. O sea, todo lo que tú tienes estudiado, preparado. Faltaban 10 minutos para que empiece el partido, corriendo. Habíamos ido el día antes, yo cachaba dónde estaba todo, porque en otro país, otro idioma, imagínate, en Rusia. Exacto. Preguntarle, señor, ¿dónde está? Bueno, corriendo. Tienes que hacer una visita técnica, ¿no? Sí, generalmente la hacemos. Cuando podemos, ese día, afortunadamente, lo habíamos hecho el día anterior, entonces yo ya sabía los accesos. La puerta A4, la escala, la zona roja. Bueno, llegamos, nos metemos, a agarrar el micrófono, a transmitir. Los equipos están en la cancha, se escuchaban los himnos. Portugal-México era el partido. Y transpirado, tenés que armar tus cuestiones, ¿no? Y ya, y transmitimos, salió de oficio nomás. El tema es que en Rusia hay mucha gente que no es muy amiga del rolón y del... Entonces había uno en particular... Del perfume. Bueno, este señor, perfecto, hincha del Alavés, que es un equipo allá, no, de España. Alavés, ese es el equipo. Hago la separación... Claro, tenía que mover todas las perillas y pasaba por mi cabeza. Entonces yo estaba entre que como Bárbara Blade, pero mal. Mal. Perfecto. Pero el negativo. La así, mal, muy negativa. Mal. Yo me acordaba de Etiquette, de esas cosas cuando iba a programas cuando chico. 8x4. No, en ese minuto nada, pero después te acordáis. La transmisión resultó buena. El partido fue 2-2, fue tremendo. Pero después yo tengo una foto y sí, no, y con Guarelo nos acordamos harto. Pero oye, lo pasamos mal. Has estado en varios canales, ya lo contaste, te ha tocado estar en varias radios también, pero ¿cómo fue tu experiencia en Vértigo? Que además la gente te recibió súper bien. En Vértigo, he ido 2 veces, ¿eh? Y perdí una sí, a la final. Sí, pero estuviste hace poquito y como sí. Fue mucho más efervescente, sí. ¿No? Sí, fue el mes pasado. La verdad que yo soy más de perfil más bajo, no me presto mucho, no me gusta tanto, como que asumo mis roles. Trabajo en televisión, la gente te conoce por eso y todo. Pero de repente tú te prestas para estas cosas, eso. No tengo ningún problema, muchas veces es un juego, Vértigo es un juego. Y sí, es rico sentir cuando la gente te manifiesta cariño, claro. Que, no sé, te dice cosas buenas. Yo soy bien autocrítico, recibo las críticas malas también, las leo sin ningún problema, cuando no hay falta de respeto y todo eso. Pero acá es entretenido, es choro, porque te encontrás además con gente que sí, en tu perra vida vaya, sí, está, ese día está Gonzalo Cáceres, está
Yasmín Vázquez, toda la razón. Vázquez. Ahí está Yendely Núñez. Y Yendely, que me esposó y me llevó. Pero como amenaza. Me llevó, me pedía perdón y todo, y le decía, despreocúpate, esto es un juego, no más. Oye, comenta más la pregunta del pueblo. Porque preguntaron por qué era segundón, básicamente. ¿Por qué era segundón? Porque hay delante mío hay un monstruo que es Claudio y que él es el mejor relator en este minuto que hay para mí en Chile. Entonces, tiene un lugar muy bien ganado también, de muchísimo recorrido y mucho sinsabor y todo. Y yo, la verdad es que no es que me sienta todo, me siento parte de un equipo, de un grupo que transmite a mí, sí. Si me toca la final o me toca un partido, de verdad me da lo mismo. Tú te preparáis más o menos, es mucho más estimulante transmitir un partido, no sé, Alemania-Brasil que Laos con Bangladesh. Claro. Pero, que no me ha tocado, que ojalá no me toque nunca, pero no es que me sienta segundo, entiendo dónde va, que pégate el salto y todo, va a llegar en su minuto. Tengo 39 años, espero que me quede mucho recorrido, pero más o menos uno entiende para dónde va la pregunta, y es que simplemente eres parte de un grupo y un equipo y lo que sea, antes hay que remar todos juntos. Perfecto. Un minuto, ahora, Ignacio, nos queda poquito, pero yo no puedo dejar pasar algo que leí en la revista Weekend hace un tiempo. ¿Ya? Y que tenía que ver con estas anécdotas mundialeras. Y a ti te pasó algo terrible. En Sudáfrica te robaron. Ah, me robaron. Gil. ¿Cómo te pasó eso? Gil, mal. Eso fue en Nelspruit, fecha antes que juegue Chile-Honduras. Estábamos en una casa. Nelspruit era una ciudad muy verde, lo contrario que tú te imaginas de África. Claro. Con muy buena situación, con muy buenos barrios. Estábamos en un barrio bien acomodado, pero nos advirtieron que robaban harto, que tuviéramos cuidado. Y el día anterior yo me quedé editando unas notas. Y todos los... Ahí estábamos camarógrafos, periodistas, productores. Todo el equipo. Y no te exagero que todos los enchufes de la casa estaban ocupados porque todos cargando las baterías para el otro día que no vaya a volver. Y yo, bueno, al final me caché. Y no tenía dónde diablo cargar el teléfono y todo. Entonces, eso nos decían en el weekend, que era importante. En la casa tenía como una cochera, así como de los Simpsons. Exacto, donde guardas el auto. Exacto, como cerrado, como un garage. Y arrendamos un auto. Y yo dije, bueno, voy a dejarlo ahí cargado, con los contactos, sin la batería, para no gastar batería, y el teléfono se carga. Perfecto. Así era el primer como smartphone que tenía, era nuevo. Y nada, pues yo estaba editando y en la noche escucho al otro lado unos ruidos. Y solo dije, ya, da lo mismo, no lo enfrento. Pero bueno, y al otro día me levanto y veo el garaje abierto, el auto abierto, y dije, ya, broma. Pero, ¿qué? Y nada, pues sacaron el teléfono, un GPS, ropa, wow, mochilas, cuestiones que teníamos. Pero el auto estaba ahí con las llaves puestas. Yo creo que no sabían manejar. Exacto. Y bueno, nos salvamos. Así que uno aprende eso. Oye, tremendas historias. Algo que lamentablemente no te va a pasar ahora. No, no va a estar allá. Oye, pero el año pasado conocí Rusia. Y si alguien tiene la chance de ir, o tú misma, es un país... Es que lo lindo que es, impresionante. Increíble. La belleza, la majestuosidad, el respeto, la limpieza, no, impresionante. Por cierto, y un frío que ya en Chile estamos medio acostumbrados con estas temperaturas. Pero sabéis que, por ejemplo, en Rusia también, no sé, mis amigos no me creían, Sochi, que es un balneario, 33 en invierno, 33 grados, wow, playa, sí, vida, sí, sí, como, no sé, y de buenas lugas van, hay muchos magnates rusos, tienen sus dachas, que son sus casas de veraneo. Estoy tomando nota. Palabra nueva. No, es impresionante. Un país muy grande, pero muy, y te repito, muy limpio, muy, una historia además enorme. De repente convive la época soviética con la modernidad. No, precioso. Así que algún tiene día... mucha historia. Pero sí, nosotros te vamos a seguir a través de tus comentarios, obviamente, en este Mundial en Canal 13. Ignacio, primero que todo, te quiero entregar esto. Gracias. Y agradecer, por supuesto, la invitación, que hayas llegado, que hayas estado acá con nosotros. No, gracias. Y que hayas tenido además toda esta disposición para recordar todas estas anécdotas y pasarlo bien. Gracias, Vale. Y quiero agradecer también a Easton Outlet Mall, el único lugar donde encuentras las mejores marcas a precios muy bajos, ubicados en Buenaventura, Ruta 5 Norte, Quilicura. Y además déjame decirte que lo que tenemos acá está tremendamente rico. Está bueno. Y también queremos agradecer a Mattarello, el mejor y original restaurante italiano, ubicado en Príncipe de Gales 6560, en la comuna de La Reina. Ignacio, muchísimas gracias, mucho éxito para lo que Muchas gracias. Viene en este semestre, ya que nos va quedando. Mucho éxito en la transmisión de
de este Mundial. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por el regalo, por haber compartido contigo, por las preguntas, todo choro. Así que nada, que les siga yendo súper bien y ojalá que nos vaya bien en las transmisiones ahí en el 13, en el Mundial. Fantástico. Nosotros nos volvemos a encontrar, por supuesto, acá en Zona de Estrellas.